¿Cuántos múltiplos de 7 son de dos cifras? Como dice, múltiplos de 7 tiene que ser 7 multiplicado por un número entero, que sea por k. Y esto tiene que tomar valores solo de dos cifras. Por eso va desde 10 acá. O sea, el igual, porque podría ser 10. ¿Hasta dónde? Podríamos colocar menor que 100 o también menor o igual que 99. Para que sean de dos cifras. Así. Listo. Ahora a todo vamos a dividir entre el que está acompañando al K o sea entre 7 para que se elimine por acá. Ahora, ¿cuánto queda 10 entre 7? 1.4, es suficiente un solo decimal. Acá 7 con 7 se va y queda acá. Ahora, 99 entre 7 resulta 14.1 un decimal suficiente cuáles son los valores que puede tomar este k dice que acá tiene que ser igual o más grande que esto y como tiene que ser entero o sea no debe tener decimales desde 2 porque 2 es más grande que esto luego 3 luego 4 y así acá dice menor igual que esto o sea podría tomar el mismo 14 verdad o sea puntos suspensivos hasta el 14 15 no porque 15 no es menor igual que esto pero sí 14 porque es menor que este número ahora ahora sí entonces el número de múltiplos de 7 de dos cifras está dado por la cantidad de números que puede tomar k porque eso determina la cantidad de números que están entre bueno que pueden ser de dos cifras así que cómo se halla la cantidad de estos números Siempre que son así consecutivos de uno en uno, para hallar cuántos hay, se resta el último que es 14 menos el primero que es 2 y siempre sumarle 1. Siempre que sean consecutivos, así más 1. 14 menos 2 es 12 y más 1, 13. Así que en total hay 13 múltiplos de 7 de dos cifras.